Para nosotros la soberanía alimentaria no es algo a lo que vamos a llegar en algún momento en la historia, que algún día podremos decir que hoy llegó la soberanía alimentaria, sino que es una construcción permanente. En muchos territorios sigue habiendo una producción de alimentos muy diversa, muy importante, y el hecho incluso de estar acercando los alimentos a los pueblos, en los mercados populares en los pueblos o en la ciudad también, creemos que ya es hacer hoy la soberanía alimentaria. Y incluso el hecho de estar juntándonos con organizaciones de las ciudades o estar construyendo también nosotros en territorios urbanos también tiene que ver con que estamos haciendo hoy la soberanía alimentaria. Por ahí empezamos a conversar eso y bueno, lo que nosotros producíamos podíamos mandar para Buenos Aires. Y antes, como decía, producíamos poquito, pero ahora nosotros cada vez venimos dos veces a la semana y a veces entre los dos días producimos 500, 550, por ahí 400 frascos de dulce, de escabeche, de lo que queremos hacer. Nos decimos la soberanía alimentaria, ¿no? Porque todo viene de nuestras comunidades, donde nosotros en las comunidades estamos produciendo la materia prima que utilizamos para hacer estos productos. Desde el Centro de Estudiantes, la organización a la que pertenecemos, nosotros lo que hacemos es recibir los productos acá en Buenos Aires. Tenemos una casa comunitaria, un par de cuadras acá de la Facu, en donde acopiamos los productos y desde ahí hacemos la distribución. Hoy estamos acá en la Feria de la Facultad de Agronomía, pero no es el único lugar donde vendemos. Laburamos también con diferentes redes de comercio justo. Entonces un poco la idea es eso, es acopiar, o sea, recibir todos los productos, acopiarlos y después distribuirlos. ¿Qué tal? Buen día. Se empezó a pensar a usar el parque del predio público de la Facu como lugar de organización de una feria popular y así fue medio así como una idea que surgió y que fue caminando y hoy ya van 2 años de realización de feria. Digamos, detrás de un producto, de una organización campesina, de las familias productoras, hay una organización, hay un proyecto, visibilizar el sector y visibilizar sus luchas. Y acá en la facultad tiene particular importancia. La distancia de la comercialización hoy por hoy, más allá de la entrada de guita que significa, es la excusa, porque vos en el mano a mano, en el charlar con el consumidor, le podés contar de dónde vienen los productos, quiénes son los que lo están produciendo, con qué lógica lo producen, para qué lo producen, cuáles son los conflictos que hoy tenemos. Interesante la propuesta de la venta directa. Para poder consumir cosas sanas sin veneno. Está bueno que viene del productor directamente y son cosas caseras en general. Hace falta que se ofrezcan productos orgánicos que sean realmente orgánicos, ¿no? Porque hay mucha gente que los busca. Es otro trato que con los comerciantes comunes también. Y porque me gusta a mí acudir a las ferias. Si el mercado nos impone que somos consumidores y nos forma como consumidores, nosotros creemos que tenemos que cambiar y ser consumadores. Es decir, que no es un consumidor, sino que viene a consumar a la parte productiva y es lo que hace a la relación y el cara a cara entre el productor y este consumador como nueva figura en contraposición al consumidor que nos quiere imponer el mercado. Se van tendiendo puentes de la ciudad al campo. Y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Que la gente que vive en las ciudades no piense que los pollos vienen metidos en una bolsita plástica y que los tomates salen de una cajita, ¿no? O sea, creo que
que la gente tome conciencia de lo que está comiendo, de quién lo produce, es absolutamente vital. No se puede pensar en soberanía alimentaria si no pensamos en un consumidor, que ojalá uno pudiese pensar dejase de ser un consumidor pasivo para ser esto, proactivo por la soberanía alimentaria y responsable de su propia alimentación.